Es del módulo de ventilación mecánica y lo que me toca hablar a mí es de estrategia ventilatoria y análisis de las curvas en pacientes EPOC, asmáticos, dentro de, a modo de introducción de lo que son las patologías obstructivas, como son el asma y el paciente EPOC. Son patologías crónicas con la tendencia a tener una obstrucción al flujo expiratorio del aire. Y tienen complicaciones en común, a pesar de que son distintas en algunos aspectos, en algunas cosas comparten y son importantes saberlas. Por ejemplo, ambas dos van a tener hiperreactividad de vía aérea, o sea, van a tener un incremento que es heterogéneo, o sea, en algunas partes del parénquima o de la vía aérea va a ser mayor o menor, y en otras menor, de la resistencia al flujo aéreo, sobre todo en la parte expiratoria. Los pacientes EPOC presentan enfisema, que es una destrucción a nivel del parénquima pulmonar, y esta destrucción del parénquima pulmonar lo que genera es una pérdida de la retracción, obviamente alteran el intercambio de gases, pero a la hora de ventilarlo, lo más importante es que tienen una pérdida de la retracción elástica del pulmón. Entonces van a tener un mayor aumento del espacio muerto anatómico y obviamente una alteración a nivel de la ventilación perfusión. También los asmáticos y los EPOC son pacientes que presentan una bronquitis crónica, que esto también va a contribuir a lo que es la obstrucción al flujo aéreo por la hipersecreción mucosa. Ambos dos, más que nada en el paciente EPOC, cuando presenta un mayor predominio de la parte de bronquitis más sobre el enfisema, van a tener disminución de flujo y colapso precoz de la vía aérea. Y en el caso de los asmáticos, van a tener disminuido el VSUV1 con una capacidad vital forzada normal, entonces van a tener un descenso del cociente del VSUV1 sobre la CBF. Y en los pacientes EPOC van a tener un cociente constante, porque van a tener tanto disminuido el VSUV1 como la CBF, y el VSUV1 va a ser no reversible o parcialmente reversible con los fármacos beta 2 agonistas. Y ambos dos van a tener, más que nada en el EPOC también, aumento de la capacidad residual funcional. Eso es como a modo de introducción y una de las pocas cosas que voy a hablar de fisiopatología. Acá es a modo esquemático, en el paciente asmático, más que nada lo que se ve es la hiper, en la imagen de la izquierda es una vía aérea común y vacinos normales, y en la imagen de la derecha vemos la hipersecreción glandular y obviamente que va a haber hiperreactividad a nivel del músculo liso bronquial, lo que va a generar que ante estímulos se produzca broncoconstricción. Y esto, para ver las diferencias que puede haber en cuanto a los pacientes EPOC. Puede haber pacientes EPOC en los cuales predomine el enfisema, que son pacientes que se conocen como los sopladores rosados. Estos pacientes van a tener una gran alteración a nivel del parénquima, van a tener una hipoxia crónica, y con esta hipoxia crónica van a generar una poliglobulia. Son pacientes que son caquépticos y que tienen muy poca tolerancia al ejercicio y al movimiento, por eso tienden a no moverse, no comer ni hacer nada, tienden a la caquexia y tienen el color más rosado y son los que más retenedores, de los que más tienen dificultad en la exhalación. Y el otro fenotipo de los pacientes EPOC son los pacientes en los que predomina la bronquitis por sobre el enfisema, que son los pacientes que son gorditos y con una tendencia más hacia la cianosis. Estos pacientes, a diferencia del paciente enfisematoso, tienen tienen mayor predominio a nivel de la bronquitis sobre el enfisema, y esto hace que generen mayor retención a nivel de la axila, a diferencia del otro, lo que genera es mayor retención de dióxido de carbono. Esto a tener en cuenta, porque cuando nosotros ventilemos a estos pacientes, si nosotros vamos a ventilar a un gordito de estos, muy probablemente su basal sea quizás hasta de 60 de PCO2, y no tenemos que tratar de llevarlo a un basal normal como para cualquier persona. Como regla a la hora de ventilar o hacer una anestesia en estos pacientes es la heterogeneidad. Podemos tener tanto predominio de enfisema, como predominio de bronquitis, como predominio de hiperreactividad. Entonces no vamos a nunca hacer una
una regla fija en cuanto a ventilar un paciente, sino que hay que adecuar nuestra estrategia ventilatoria a cada uno de los pacientes, e incluso dentro de una misma anestesia puede que el mismo paciente vaya cambiando y que tengamos que modificar los parámetros ventilatorios. Entonces no hay que actuar por algoritmos rígidos y hacer en todos los pacientes lo mismo, en todos los pacientes asmáticos o POC, hacer una estrategia de ventilación. Lo más importante, obviamente, antes de que nada, es plantear un objetivo y este objetivo se tiene que basar en el valor normal de cada paciente, es en el basal de cada paciente. Y esto lo vamos a intentar lograr con el concepto de hipoventilación controlada, siempre tratando de exigir lo menos posible y tratar de producir el menor daño posible con el respirador. Vamos a tratar de mantener una saturación pulmonar mayor al 90%, mantener una PCO2 igual a la basal del paciente, por eso es importante sacar unos gases al inicio y basarnos siempre con ese valor. Incluso si el paciente tiene una PCO2 de 60, lo vamos a tratar de mantener con lo cual él entró y con lo cual estaba acostumbrado a manejar. Lo mismo con el pH, mantenerlo en el rango del basal y evitar, obviamente, siempre ventilar con CO2 mayor a 0,5, 0,6 para evitar la toxicidad por oxígeno. En el caso de los pacientes asmáticos, dos o tres cosas en el caso de la inducción, obviamente vamos a evitar los barbitúricos porque pueden generar hiperreactividad de la vía aérea. Siempre que manipulemos la vía aérea, que hagamos una inducción, tenemos que hacerlo con el paciente en buen plano anestésico y buen plano analgésico. Porque la mayoría de los broncoespasmos, hasta el 95%, se dan durante la intubación, o sea, durante el manejo de la vía aérea, por un mecanismo reflejo. Podemos hacer beta-2 inhalados preinducción y la lidocaína en bolo también para disminuir los reflejos asociados a la manipulación de la vía aérea. En cuanto al broncoespasmo, lo mismo que dije antes, se va a dar generalmente durante la inducción por irritación por la maniobra de la laringoscopía y lo vamos a ver. O lo vamos a tratar o lo vamos a diagnosticar con sibilancias expiratorias más que nada, como se va a presentar, y en el caso de que sea un broncoespasmo severo, podemos tener abolidas o ausentes las sibilancias. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta? Con el ventilador o con el capnógrafo de que el paciente está haciendo un broncoespasmo después de la inducción o en algún momento de la cirugía. Si nosotros tenemos broncoconstricción, vamos a tener estrechamiento de la vía aérea y esto nos va a dar un retraso en la expiración. Este retraso en la expiración va a generar un retraso en el aumento del dióxido de carbono exhalado. Si nosotros a este aumento del dióxido de carbono exhalado y el aumento del espacio muerto, que no se vacía por completo, cuando empiece un nuevo ciclo respiratorio, va a hacer que se mezcle el gas que ingresa nuevo con el gas que todavía estaba exhalando. Entonces, nos va a dar en la onda de capnografía, como la que está abajo de la que tenemos acá en la foto, que nos da como un aspecto de aletas de tiburón, y lo que se pierde es el ángulo alfa, que debería ser un ángulo a 90 grados, como la última parte de la capnografía, como una capnografía normal. Bueno, en nuestros pacientes que están haciendo una alteración a nivel de la expiración, se pierde este ángulo. Y obviamente, si nosotros tenemos una broncoconstricción y una dificultad a nivel del paso del aire por la vía aérea, vamos a tener un aumento de las presiones pico en el ventilador, que lo vamos a ver reflejado ahí. En ambas patologías, la tendencia es a la obstrucción al flujo, más que nada expiratorio, y entonces se va a generar atrapamiento aéreo, el cual lo vamos a notar. ¿Cómo vamos a notar que nosotros en un paciente, tanto el POC como el asmático, vamos a tener atrapamiento? Si lo estamos ventilando con una máscara y con una bolsa, vamos a notar que, por más de que la máscara no nos fugue y que metamos el VT deseado, la bolsa la sentamos vacía, o sea, que nos quedemos sin bolsa por más que nosotros estemos ventilando bien al paciente y no tengamos fuga en el circuito. En el caso de la capnografía, como dije antes, si nosotros acá a la izquierda, arriba, se esquematiza lo que expliqué antes, si nosotros tenemos un alvéolo que está bien ventilado y otro que está mal ventilado, cuando se mezcla el aire que viene con una baja PCO2 del que no se pudo ventilar, va a tener una mezcla continua de los gases en el espacio muerto, entonces se va a empezar a disminuir el end tidal exhalado y no va a reflejar realmente la presión parcial de dióxido de carbono que tiene el paciente.
y vamos a ver la onda en la capnografía con esa tendencia hacia como un serrucho, como una aleta de tiburón. Si nosotros vemos la curva de presión, perdón, de flujo sobre tiempo en el respirador, en un paciente que está haciendo atrapamiento aéreo, vamos a ver que tenemos flujo todavía expiratorio, como se ve acá en la parte de abajo de la curva, cuando comienza un nuevo ciclo inspiratorio. Eso nos está hablando de que el paciente no alcanza a terminar su expiración pasiva antes de que el respirador comience un nuevo ciclo de insuflación. Esto nos va a dar atrapamiento aéreo, nos puede dar lo que es autopip y otro concepto de hiperinsuflación dinámica que lo voy a nombrar más adelante. Dentro de lo que es la autopip o PIP intrínseca, es un fenómeno que se da en estos pacientes que tienden, en realidad se puede dar en cualquier paciente, pero es mucho más difícil que se dé en un paciente que tiene una expiración, una retracción elástica del pulmón normal porque necesita menor tiempo para expirar. Y se produce cuando se inicia, como dije antes, se inicia un nuevo ciclo sin que todavía se haya completado la expiración pasiva del paciente. Obviamente, el pulmón patológico, tanto por broncoconstricción o por enfisema o por bronquitis, va a tener demorada la parte expiratoria. Entonces, si nosotros tenemos un corto tiempo expiratorio, él no va a terminar de desinflarse, por así decirlo, antes de que comience un nuevo ciclo ventilatorio y no se llegue a un equilibrio con la capacidad respiratoria funcional del paciente. Acá vemos en un esquema cómo lo podemos notar que un paciente tenga autopip. Si nosotros tenemos, por ejemplo, un respirador de terapia que nos permite hacer una pausa teleinspiratoria, o sea, cuando el paciente termina el ciclo expiratorio, apretamos el botón de pausa expiratoria de 2 o 3 segundos, vamos a ver, eso nos da exactamente la PIP que tiene el paciente al final de la expiración. Si nosotros tenemos seteada una PIP de 4 o de 5 y vemos que la PIP medida es de 7, claramente este paciente está teniendo una PIP intrínseca, o sea, que el pulmón está generando su propia presión al final de la expiración. Y en el caso de nuestros respiradores, que no nos permiten hacer esa pausa, lo podemos ver en la curva de presión sobre tiempo. Vemos a qué presión llega la curva al final de la expiración, y si nosotros lo seteamos en una PIP, lo mismo que lo otro, si lo seteamos en una PIP de 4 o 5 o de lo que sea, y vemos que el valor que llega como está acá en el círculo es mayor, es porque ese paciente está teniendo una PIP intrínseca. Después, no necesariamente el paciente que tenga autopip va a tener hiperinsuflación dinámica. Hay pacientes que hacen autopip y mantienen un valor constante, por ejemplo, de 6 o 7 o de 8 o de 10, lo que sea, centímetros de agua, y lo mantienen constante y no van aumentando el valor de PIP. En el caso de que el paciente acorte aún más el tiempo de expiratorio y nosotros sigamos metiendo volumen, lo que se va a generar es el concepto de hiperinsuflación pulmonar dinámica. O sea, en cada uno de los ciclos va a haber un aumento constante de las presiones plató, o sea, que no, a nivel alveolar, y de la PIP intrínseca. Entonces, este paciente en cada uno de los ciclos va a generar mayor presión intratoráxica y va a dar un cuadro similar a un neumotórax hipertensivo, nada más que por aumento de la presión intrapulmonar. Después también la presión pico se eleva, pero la presión pico carece de valor clínico como para predecir un barotrauma o volotrauma porque refleja la presión de la vía aérea y no la presión a nivel alveolar. La presión pico después se disipa a nivel del alveolo. Siempre que nosotros sospechemos, acá se ve en esta diapositiva anterior lo que sería una curva de presión sobre tiempo de un paciente con hiperinsuflación dinámica. En cada ciclo nos vamos a encontrar que presenta mayor presión en cada uno de los ciclos respiratorios. Si nosotros sospechamos que el paciente tiene una hiperinsuflación dinámica, lo que tenemos que hacer es desconectarlo 10 o 20 segundos para permitir un equilibrio de la capacidad, que llegue un equilibrio de la capacidad residual funcional, o sea, que se desinfle el pulmón y evitar obviamente el colapso hemodinámico. Una vez que hagamos esto, vamos a tratar de ventilar al paciente, adecuar las pautas ventilatorias para evitar que vuelva a pasar. Entonces, teniendo como base todo lo anterior, tenemos que saber qué estrategias tenemos que usar para tratar de aumentar el tiempo expiratorio y permitirle a estos pacientes que no generen atrapamiento aéreo.
Entonces, ¿cómo lo vamos a lograr? ¿O qué estrategias vamos a utilizar? Lo mismo que dije antes, tipo ventilación permisiva, o sea, con lo mínimo indispensable, tratar de mantener un valor basal de pH y de PCO2 del paciente con lo mínimo que podamos darle. O sea, no tenemos que tratar de lograr lo ideal para un paciente normal de 70 kilos, sino que tratar de mantener el paciente como vino, básicamente. Acá tenemos dos curvas para un análisis. Más que nada, la que me importa acá es la de abajo, que es la expiratoria. Ahí se conecta mano. En un paciente normal, que sería, no se ve muy bien, pero que sería la de la línea punteada, podemos ver que durante la expiración se llega a flujo cero, se mantiene un tiempo durante el flujo cero y después comienza un nuevo ciclo inspiratorio. En un paciente que tenga un retardo en el vaciamiento pulmonar o un retardo en la expiración, vemos que la curva no llega a flujo cero antes de que se inicie un nuevo ciclo. Entonces quiere decir que este paciente está reteniendo aire al final de la expiración. Ver, me pasé acá. Ahí está. Lo primero que vamos a hacer es ventilar con bajo volumen minuto, o sea, tratar de mantener entre 70 u 80 mililitros kilo de peso teórico, siempre como habló Gonza, que se puede calcular por las tablas o se puede calcular por la fórmula, siempre peso teórico para el paciente, no peso real. Y este volumen minuto vamos a tratar de mantenerlo siempre con un VT de entre 5 y 8 mililitros kilo, evitando presiones plató mayores a 30 centímetros de agua. Obviamente, si nosotros tenemos un paciente. Por ejemplo, siempre, tenemos que ventilarlo con frecuencias respiratorias bajas. La frecuencia respiratoria baja es porque indirectamente ventilar a frecuencia respiratoria baja no va a prolongar el tiempo expiratorio. Si nosotros en 60 segundos tenemos una frecuencia respiratoria de 10, cada ciclo respiratorio nos va a durar 6 segundos. O sea que quiere decir que si tenemos una relación IE de 1 a 1, nos va a dar 3 segundos el respirador para la inspiración y 3 segundos para la expiración. Si nosotros duplicamos la frecuencia respiratoria, por ejemplo a 20, el ciclo respiratorio nos va a durar 3 segundos y nos va a dar 1,5 segundos para la inspiración y 1,5 segundos para la expiración. O sea, duplicar la frecuencia respiratoria te disminuye inversamente proporcional el tiempo expiratorio que tenemos para cada paciente. O sea, que vamos a tratar de mantener siempre la frecuencia más baja que podamos, entre 10 y 14 respiraciones. Como el paciente tiene dificultad para exhalar, ya intrínseca propia, tenemos que tratar de eliminar todos los que nos pueda dificultar el flujo expiratorio pasivo. O sea, el tubo tenemos que tratar de poner lo más grande que podamos, o sea, que tolere el paciente, obviamente. Tenemos que tratar siempre de evitar acodadura en la tubuladura para que no haya flujo turbulento y que no se dificulte la exhalación. Si hay secreciones, tenemos que aspirarlas. Y algo importante y que pasa muy seguido, o por lo menos yo veo mucho en el quirófano, es que hay filtros tanto en la salida del tubo como en la rama expiratoria. O sea, cada uno de esos filtros le va a poner un freno al paciente para que pueda exhalar. Entonces, a veces hay, me parece, filtros de más en la máquina como para. Y eso tenemos que tenerlo en cuenta si vamos a sospechar que ese paciente va a ser un paciente retenedor. Tenemos que tratar de o sacar los dos o por lo menos uno de los filtros y más que nada, si se llena de secreciones, también cambiarlos. Después, tenemos que aumentar el flujo inspiratorio, o sea, el flujo inspiratorio es la cantidad de aire que nos va o de mezcla que nos va a meter al respirador por unidad de tiempo. ¿Cómo lo aumentamos este flujo inspiratorio? Vamos a modificar la relación inspiración-expiración, o sea, tratar de darle al ciclo respiratorio mucho más tiempo a la expiración que a la inspiración. Si nosotros tenemos una relación IE de 1 a 3, nos va a dar un tercio de tiempo, o sea, nos va a meter, por ejemplo, si nosotros tenemos seteado en 400 dBT, esos 400, en vez de meterlo en la mitad del ciclo, lo va a meter en un tercio y va a dedicar dos tercios a la expiración. Lo mismo si tenemos en una relación 1-5, va a hacerlo mucho más rápido al flujo inspiratorio que si lo tenemos en una relación 1-1. Esto nos va a condicionar que como tenemos que meter mayor cantidad de aire en menor tiempo,
nos van a aumentar las presiones pico. O sea que vamos a tratar de hacerlo en la medida que el paciente lo tolere, que tratamos de mantener por lo menos una pico menor a 40. Esto lo que genera es una inspiración muy rápida y entonces le otorga más tiempo del ciclo a la parte expiratoria. Acá, vamos a ver si se ve. Sí, no, dígame si se ve esto, que es un video que yo grabé ahí en el IGA. ¿Lo pueden ver? Sí, se ve. ¿Alguno puede ver, me dice si ve el video? Sí, se ve, se ve. Ah, Ahora listo. está como con delay, pero se ve. Listo. Bueno, acá lo que vemos es un paciente que está, obviamente que acá del otro lado había un paciente, así que no sé si. Que está seteado con un VT de 400, una frecuencia respiratoria de 19 y una relación IE de 1-1. O sea, este paciente era un paciente normal, pero tiene todo el respirador configurado como para que retenga flujo al inicio de cada nuevo ciclo. Acá vemos en la curva de flujo sobre tiempo, en la primera parte, que cuando comienza un nuevo ciclo, todavía existe flujo aéreo expiratorio en este paciente. Entonces, esto obviamente que está hecho muy exagerado como para ver que se note la diferencia. Si nosotros lo ponemos primero con una relación inspiración-expiración de 1-8, o sea que le dedique un octavo de tiempo a la inspiración y el resto a la parte expiratoria, ya directamente con eso mete todo el VT en prácticamente nada de tiempo y le dedica el resto del ciclo respiratorio a la parte expiratoria y ya casi con eso se llega a flujo cero cuando comienza un nuevo ciclo, obviamente que a expensas de aumentar las presiones pico. Y por último, lo que hago es bajarle la frecuencia respiratoria, entonces le da mucho más tiempo al ciclo respiratorio. Entonces, con una frecuencia respiratoria de 10 por minuto y una relación IE de 1-8, tenemos mucho tiempo de flujo cero antes de que comience un nuevo ciclo respiratorio. Entonces, obviamente que acá era un paciente normal, pero si tenemos un paciente que necesite estas estrategias, modificar estos parámetros del ventilador, lo vamos a lograr ventilar sin problemas. Bueno, después, con respecto a la PIP extrínseca. En estos pacientes había algunas cosas que decían, no, o sea, no estaba muy claro en alguna parte, pero después otros ensayos, otras cosas que estuve leyendo, me hablaban de si setearle o no setearle al respirador PIP extrínseca en un paciente que va a tener ya directamente tendencia a tener su propia PIP auto-PIP o PIP intrínseca. Si nosotros tenemos en cuenta que un paciente EPOC, por ejemplo, tiene menor retracción elástica, tiene menor relación, tiene alterada la relación ventilación-perfusión, por lo tanto va a tener menor absorción de oxígeno y a la vez va a tener presencia de PIP intrínseca, vamos a pensar que es un paciente que tiene poca tendencia al colapso alveolar. Por lo tanto, la PIP extrínseca, o sea, la que nosotros aplicamos con el respirador, nunca tiene que ser mayor al 80% de la PIP intrínseca. Obviamente, calculada luego de una pausa expiratoria, como dije al principio. Por lo tanto, si nosotros calculamos que el paciente tiene una PIP intrínseca de 10, nunca le vamos a setear una PIP mayor a 8 que tenga el respirador. También, obviamente, en un paciente obstructivo, la PIP intrínseca es dinámica, por lo cual tenemos que determinarla o calcularla periódicamente, o sea, no tenemos que quedarnos con el valor de inicio, sino que periódicamente deberíamos calcular la PIP intrínseca y en base a eso setear el respirador.
o de aplicar un determinado valor de PIB extrínseca y observar los cambios en la PIB total y, obviamente, como dije antes, titular la PIB que le vamos a aplicar dependiendo de la situación en la que estemos con este paciente. Después, bueno, nada, más que, mucho más que eso de esto no había como para hablar. En realidad sí había mucho más, pero tampoco lo voy a extender demasiado, como algunas estrategias nada más. Y después voy a dar un repaso de lo que habló Gonza de los pacientes distresados y algunas consideraciones de lo que es el paciente quemado en cuanto a lo que es el síndrome de estrés respiratorio. Si nosotros tenemos un paciente quemado, vamos a tener algunas complicaciones a la hora de ventilarlo que a tener en cuenta, y las complicaciones que vamos a tener van a ser, primero, que va a tener asfixia e hipoxemia, y esta asfixia e hipoxemia se da por inhalación de aire ambiente con una FiO2 menor a la FiO2 ambiente que tenemos normalmente por el consumo que tiene el fuego del oxígeno ambiente. Por lo tanto, nosotros vamos a tener un paciente que puede llegar a estar ventilado con una FiO2 menor al 5%, por ejemplo. Entonces eso tenemos que tener en cuenta, que van a tener hipoxemia. La lesión térmica de la vía aérea se da más que nada a nivel de la vía aérea superior, y se puede dar hasta 3 a 5 días después de la exposición térmica. O sea que si nosotros sospechamos que el paciente tiene lesión térmica, tenemos que siempre asegurar la vía aérea. A nivel de la vía aérea inferior y del parénquima pulmonar, lo que se da más que nada en la lesión se da por lesión química por inhalación de gases irritantes. Después, estos son pacientes que, a diferencia de los otros pacientes distresados en los cuales podrían tener una estrategia de control de fluidos, en esto tenemos que, o por lo menos el tratamiento, es la sobrecarga hídrica, como todo paciente. Entonces generan edema pulmonar secundario esta sobrecarga hídrica por la cantidad de líquido que reciben endovenoso. En el caso de pacientes que tengan quemadura a nivel de la pared del tórax, podemos tener dificultades a nivel de la ventilación por un patrón restrictivo, que eso después se solucionaría haciendo escarectomías de las quemaduras torácicas. Y en el periodo subagudo podemos tener un paciente que tenga una complicación de infecciosa, es una neumonía subagregada. Y los irritantes, por último, lo que pueden generar es una hiperreactividad bronquial. Y esta hiperreactividad bronquial es más frecuente en los pacientes que ya tienen algún antecedente de broncopatía previa. A nivel de la vía aérea superior, tráquea, bronquios, lo que vamos a tener es edema, disfunción ciliar, necrosis y hemorragia y desprendimiento de tejidos, y obviamente aumento de secreción, inflamación de cilindro, aumento de la permeabilidad capilar y edema no cardiogénico. Eso se daría más que nada a nivel inferior y parénquima. Esto nos va a condicionar obstrucción de vía aérea, atelectasias, aumento del riesgo de infección y aumento de las presiones alveolares en los alveolos no comprometidos. Ese es el concepto, no sé si Gonza habló o no de eso de la semana pasada, del baby lung o pulmón de bebé, en el cual nosotros vamos a estar ventilando a un paciente en el cual, por ejemplo, capaz que tenemos el 50% del parénquima pulmonar comprometido y el otro 50% tiene que cumplir la función de intercambio gaseoso. Por las presiones altas que maneja, no es porque el pulmón está duro en sí, sino porque nosotros estamos pudiendo ventilar solamente la mitad del pulmón, o el porcentaje que no esté comprometido con la inflamación. De esto se desprende lo que se usa en los pacientes distresados, que es el prono, porque se dio cuenta, se comprobó que este edema y el ocupamiento de la luz alveolar por secreciones y líquido no es estático, sino que es dinámico. Entonces, a nosotros pronar un paciente periódicamente podemos lograr ventilar la parte del parénquima que antes estaba comprometida u ocupada, y en cierta manera reposar el parénquima que antes considerábamos como sano. La clave en estos pacientes, o la estrategia en estos pacientes, como en todo paciente distresado, es la ventilación protectora temprana. Esto se demostró que es la primera medida y lo que evita la bili y la neumonía o la infección asociada al respirador, es tratar de mantener un intercambio de gases adecuado con el menor estrés que le podamos producir al parénquima pulmonar. Las estrategias que tenemos que plantearnos con estos pacientes es mantener un adecuado flujo de gas
mantener un medio interno estable, tanto en pH, en saturación y en PCO2, minimizar las atelectasias con maniobras de reclutamiento y titulación de PIP, y obviamente disminuir el exceso de estrés a nivel pulmonar. Esto lo vamos a lograr con volúmenes tidal bajos, limitar la presión plató y limitar la driving pressure. Y en el caso de los pacientes que van a estar ventilados en terapia, hablaba de mantener el esfuerzo respiratorio, pero esto es para pacientes que están ventilados con presión soporte, como para no evitar la inmovilidad prolongada a nivel diafragmático. Obviamente, en cada paciente que nosotros sospechemos, en todos los pacientes quemados vamos a sospechar que tengan intoxicación con monóxido de carbono, más que nada en el periodo agudo, hasta que lo podamos comprobar con un laboratorio, y si no lo podemos comprobar aún con un laboratorio, viendo la carboxihemoglobina que sea menor a 7, lo vamos a ventilar con FiO2 al 100%. O sea, el paciente quemado se ventila al FiO al 100% porque disminuye la vida media de la carboxihemoglobina a la mitad de tiempo. En el caso de la estrategia o manejo del respirador, una de las cosas más importantes o de las medidas más importantes es la driving pressure, que lo que nos da es una medida indirecta de la tensión a nivel del parénquima pulmonar. Y es, como definición, es la relación en un paciente respirando espontáneamente entre el VT y la compliance total o distensibilidad total que tenga el sistema respiratorio. Y en un paciente que esté sedado, relajado, que no tenga esfuerzo ventilatorio, lo podemos calcular de manera fácil como la presión PIP menos la presión meseta. Y este es el principal determinante que vamos a tener de la lesión pulmonar inducida por respirador. Y siempre vamos a tener que tener como objetivo mantener los valores menores a 14. Después, mantener volumen tidal menor a 6, ventilación protectiva, lo mismo que decía hoy, manejarlo siempre por tabla y no por peso real. Y mantener siempre, que esto también es más que nada para el manejo crónico o el manejo a largo plazo, no tanto para lo que es para nosotros en el quirófano, con el pulmón abierto. Y esto lo vamos a lograr con maniobras de reclutamiento, que vamos a hablar algo, creo que dos o tres clases después, que me toca a mí esa clase también, y siempre titularlo con una PIP adecuada a cada paciente. Esto se comprobó que mejora la oxigenación, reduce las lesiones del pulmón y la mortalidad sin generarle un compromiso hemodinámico significativo al paciente. Acá se ve, por ejemplo, la diferencia de tomografía entre un paciente que está mal ventilado, con una PIP mal titulado, que no tenga maniobras de reclutamiento, a un paciente que esté ventilado como corresponde, o por lo menos lo más acorde posible, que tenemos mucha diferencia en cuanto a lo que es la parte posterior del parénquima sin atelectasias. Y nada más. No sé si quieren agregar algo, consultar algo. Excelente, Joe, muy clara, muy buena. Bueno.